esto que decías vos, Jorge, sobre la Revolución Francesa, es muy interesante y aporta a lo que venimos conversando sobre nuestras revoluciones, que los intelectuales de la Revolución Francesa lo leyeron al Inca Garcilaso de la Vega. O sea, a un escritor, pensador indígena, americano, fue una de las fuentes de las cuales se alimentaron quienes después plantearon y justificaron, fundamentaron la Revolución Francesa. Y eso muestra también, para reflexionar tal vez en otro programa, cómo nosotros nos enseñan a mirar a Europa y dar por hecho que todo nació allá y a desconocer nuestras raíces cuando muchas veces no fueron desconocidas por los mismos pensadores europeos, ¿no? Claro, porque 1789 la Revolución Francesa, 1776 es la independencia estadounidense, pero 1780, posterior tres años, es la muerte, la revolución de Túpac Amaru, claro, en su número 2. Pero anteriormente está el Inca Garcilaso. O sea que las revoluciones, si buscamos un antecedente para atrás, está acá, está así en es. Sudamérica. Y está la rebelión, empieza acá la semilla, para mí, en mi posición política, ¿listo? Porque a partir de aquí es como cuando los franceses empiezan a ver que en las colonias de ultramar de España estaban ya con algunos problemas políticos, entonces se podía aprovechar esas broncas, esos malos manejos y se podía... Entonces, no es rápidamente decir, no, nosotros la Revolución Francesa, esa mirada. Y después eso que nos han puesto en nuestro escudo acá, nos han puesto con ese, el gorro frigio, cuando sacaron. El gorro frigio no tiene esto, ¿no? Y que siempre hablamos que esta es la parte que, bueno, que también nos cambiaron. Esto te da bronca cuando nos quita lo propio y quiere mirar lo otro. Me animaría, ¿no?, también a hacer esta reflexión de que la revolución, la rebelión, surge, digamos, en el contexto siempre donde hay una opresión. La opresión puede estar en cualquier parte del territorio y va a generar, del lado del pueblo oprimido, una resistencia. En algún momento la gente se cansa y genera una resistencia. Y digo, lo interesante creo de esto que vamos como enlazando es que estas resistencias y estas revoluciones todas estaban relacionadas entre sí, no son hechos aislados. Nunca. Más allá de que geográficamente podamos estar lejos, pero estamos hablando de un momento donde el Inca Garcilaso viajaba a Europa, de Europa venían para acá, o sea, digo, las migraciones ya existían, y esas migraciones eran migraciones de idea, hoy lo conocemos como internet, pero en ese momento llevaba otros tiempos quizá, tiempos más largos, pero ya existían, claro, y influían tremendamente en la vida de las personas. Y había una ciudad más al norte nuestro que era parte de Caracas, donde había un gran hombre que se llamaba Francisco de Miranda, que Francisco de Miranda estuvo y peleó en la batalla de Pensacola, que la batalla de Pensacola da el triunfo a Estados Unidos para que Estados Unidos sea libre. Y claro, había un país como Inglaterra, que era muy chiquito como isla, y que nunca podía haber tenido un territorio tan grande como colonia, como era Estados Unidos, y ahí tiene un gran aprendizaje. Nunca más iban a dejar un territorio tan grande, libre e independiente, porque seguramente iba a ser mucha fuerza contra dos islas. Es por eso que en algún momento después vamos a contar qué nos ha pasado en Sudamérica. Pero volvamos a lo que es el 25 de mayo. Entonces, ya estaba Moreno tomando posición contra la mitad de Llano Canago, ya estaba Moreno defendiendo a este indio que era Manuel Ari, que era de Chayanta, que ahí quedamos, pero él venía defendiéndolo desde un estudio que no es un estudio cualquiera, no es el estudio del doctor Tití, era el estudio del doctor Gascón. Y cuando hablamos de Gascón, respeto para ese estudio, en razón de que Gascón es un hombre que Pizarro, que estaba siendo parte del gobierno de Chuquisaca, un 25 de mayo lo manda a buscar a Gascón porque había revolucionarios afuera de que estaban con algunos problemas. Entonces a Gascón lo mandan y le piden a Gascón y a otros más que los pongan preso a esos revolucionarios. ¿Quién eran esos revolucionarios? Eran hombres de la Real Audiencia de Charcas. Eran hombres que habían estudiado en Carolina, se habían recibido. Había uno que se llamaba Bernardo de Monteagudo, tucumano, que se fue con mucho hambre de acá, con muchos problemas, y que se había recibido a los 19 años, trabajaba en la Real Audiencia como oidor de,
de Real Audiencia de Charca como oidor, o sea, tuvo un año, digamos, de un puesto muy bueno político de trabajo, pero este hombre ya había revolucionado y ya estaba con la revolución también. Entonces, te va armando todo este tema. Solo para aclarar, cuando vos te referís al estudio de Gascón, el bufet, eso lo aclaremos, el bufet de abogados que tenía en ese momento Gascón ahí en Chuquisaca, ahí donde trabajó Moreno. Ahí fue parte Moreno, que lo asistía a Tetalari, ya estaba sembrándose absolutamente todo esto. Pero ese 25 de mayo, que ya era con el tema de Gascón, que ya estaba con Ari, que ya estaba Chayanta, que ya estaba la revolución, que ya estaban las opresiones, que ya estaba ahí, es donde salta un 25 de mayo, y lo ponen preso a un tal Sudáñez, que Sudáñez después viene a ser parte de nuestro Congreso de Tucumán. O sea, mirá todas las relaciones que podemos ver, que Gascón también fue parte nuestro y que Pasillo estuvo digamos, en la 25 de mayo de 1810, como también un gran hombre que ayudó a que eso sucediese, ¿no? Pero en ese 25 de mayo de 1809, cuando lo ponen preso a Sudáñez, la revolución se da mucho más fuerte, entregan y tiene que entregar, Pizarro tiene que entregar los cañones, las armas, a donde esos mismos cañones y esas mismas armas terminan, cañoneando, para decir así, a Pizarro, como diciendo, che, yo les he entregado a ustedes para que no hagan la revolución y ustedes me terminan bombardeando mi propio. ¿Cómo termina Pizarro? Bueno, termina Pizarro destituido. ¿Quién se hace cargo de ese gobierno? La Real Audiencia de Charca. Y ahí viene un gobierno fuerte, un gobierno revolucionario. O sea, vamos a esto. 1810, hay una revolución que no se supo que era una revolución hasta después, que ya vemos qué pasó después. Pero 1809 hubo una revolución que sí hubo sangre, que sí hubo lucha, que sí hubo pelea, que sí hubo cañoneo. En esta del 10 no hubo esa. Esta es una revolución. Por eso es que por ahí a nosotros nos quieren hacer entender como que el movimiento independiente y revolucionario no había tantos problemas. Pero claro, porque las luchas no estaban en Buenos Aires y se cuenta desde Buenos Aires. No hay que regalar nuestra historia. Esto empezó antes. Y empezó con luchas, y empezó con armas, y hubo muertes, y hubo condenas. Pero en ese momento, en el año 1809, cuando estaba todo esto revolucionario, Pizarro manda una carta al intendente de Potosí, que era nada más y nada menos que Paula San. Que Paula San viene a ser, se dice entre las cosas, no lo digamos afuera porque me queda mal, pero dicen que era bastardo de Carlos III. O sea que no era cualquier hombre, ¿está? Y había otro hombre ahí que era Nieto era un general de Caseros, que era el virrey que estaba en Buenos Aires. Estos hombres empiezan a jugar todo un papel preponderante. El mismísimo Monteagudo, que está en esa revolución de 1809, es tomado preso y es condenado a morir por estos hombres, y iban a hacer un patíbulo a estos hombres, o sea, lo iban a fusilar. No pueden hacerlo porque en esto pasan otras cosas, como ser, hay alguien que se llama Castelli, que Castelli también hace unas proclamas, hace unos decretos, y no lo hace en un solo idioma, también lo hace en tres idiomas, o lo cual... Porque también era de la Universidad de Charcas. Pero claro, o sea, ¿qué estamos diciendo? Estaban muy bien instruidos estos muchachos. La comunicación es como decirte de ahora. No podemos hablar nada si no hacemos un TikTok, no podemos hablar nada si no hacemos algo de redes, no podemos hablar nada, ¿por qué? Porque te dicen, no, es el idioma del momento. Bueno, ese momento era, para hablar con el pueblo era hablar en quechua, en hablar en aymara, en hablar en el mimise guaraní o el mismísimo español. Y tenés un Castelli, un Gascón y un Moreno, que eran amigos, todos contemporáneos, los tres manejando los tres idiomas. Un Sudáñez y otros más. Entonces, ¿no? Eran un grupo de amigos interesante, picante. Totalmente. Y sumale un Serrano, y sumale un Saavedra. Y un Belgrano. Y sumale un Manuel Belgrano, y sumale todos estos muchachos que estaban ahí. Era un lujo la región en esa época. Claro. Lo interesante es que en esta forma de enseñarnos a nosotros la historia y las revoluciones, desconectan la historia misma del continente. Pero porque claro, el desarrollo y las revoluciones y la evolución del continente fue uno solo que se fue dando en diferentes momentos y nace en la zona andina, en la región andina del continente. En esta región se dieron desde los hechos de la revolución, los pensadores, los hombres políticos que plantearon la necesidad de ser
independientes, no en lo comercial, sino naciones independientes, un Estado independiente, hasta la declaración de la independencia y las batallas que llevaron a esa independencia. Esto que decías vos, que hubo guerras, hubo muertes, hubo persecuciones, hubo gente que al momento de decidir ser libres, al momento de sostener la libertad, se jugaban la vida. Toda. Esto que contabas de Sudáñez me lleva a recordar el campanario de Sucre. Claro. Llamando a la revolución. Claro. O sea, había una decisión política de ser independientes. Y no había en esto tibiezas ni medias tintas porque se estaban jugando la vida. Y en este jugarse la vida, el pueblo originario era parte de esa revolución. Que es la continuidad de la revolución de Catari, que es la continuidad de la revolución del segundo Túpac Amaru, que es la continuidad de la primera Túpac Amaru y es la que me estás hablando con el indio Garcilaso. Con el Inca Garcilaso y que encuentran en los clérigos de 1814 a los revolucionarios dentro de la misma iglesia. Y Mariano Moreno, que lo podemos tomar como el hilo que une las dos revoluciones, es uno de los primeros políticos que tienen conciencia de la opresión del otro. Totalmente. Porque lo que él hace cuando defiende al pobre, al desvalido, al indio explotado en la mina, es defender al hombre ignorado, invisibilizado y que valía menos que una mula. La mula tenía más valor en su vida que la persona del indígena. Y ante lo que Mariano Moreno se para y sale a defenderlos. Loco y peligroso tener un porteño que tenga la posición de los originarios. Claro, ¿cómo no iba a morir el amigo Mariano Moreno? ¿Y cómo muere? Pero hay otro que viene que es un Saavedra, claro, que también viene de ahí, de Betanzo. Entonces, ¿qué estamos hablando? De Bolivia viene un Betanzo, viene un Saavedra, viene un Gascón, viene un José Mariano Serrano, viene Sudáñez. Por supuesto la Carolina, el movimiento de este Instituto Carolina, viene un Sudáñez, viene tantos otros, y vos decís, todo únicamente el 25 de mayo de 1810. Es como agarrar y decir, mire, yo he nacido un 8 de marzo de 1961, pero no de mi mamá, no de mi papá, y mi mamá y mi papá no nacen de mis abuelos no nacen de... Pensamiento hay mágico. Algo que... Hay, claro. Y estamos dejando afuera, en este contexto regional, a quienes pusieron las semillas de la universidad, que fueron los jesuitas. Otros, por ejemplo, los jesuitas. O sea, no es casual también que esta universidad nazca de sus manos. La Universidad de Chuquisaca es de los jesuitas, ¿no es cierto? Bien. Pero a su vez tenían ellos, a lo cual estuve el honor de estar en ese cuarto, porque era solamente una pieza, como esta que estamos nosotros, a donde ahí venían los jesuitas, se entraban a esa pieza y subían una escalera ciertos personajes que era el Instituto Carolina, y ahí hablaban de independencia. ¡Qué locura! Ahí disertaban. ¡Qué y no locura! Solo y no estaba Fernando VII preso todavía. Todavía no estaba preso. Claro. Y ahí no solo se desconectaban los acontecimientos, como decís vos también, Leticia, sino que además se desconectaba, y se sigue desconectando, las relaciones interpersonales que existían entre ellos, y claro, que no son solamente entre ellos colegas abogados, sino donde también entran a jugar roles más íntimo, o sea, sus mujeres, sus hijos, la familia. Claro. Digo, todo un entramado de vida, que es la vida que todos tenemos una familia, etcétera. Todo un entramado que contribuía a esta formulación de las ideas y que contribuía también a los proyectos que había de emancipación. Y que no es casual, porque vos acordate que cuando se descubre el continente americano, todo lo que es la región del continente, la parte norte, lo conocemos como Norteamérica, la decisión de quienes llegan ahí es conquistar y colonizar al mismo tiempo. O sea que hacen tierra arrasada del continente norte, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, Canadá, y sacan a las poblaciones indígenas. La diferencia con América Central y América del Sur es que acá se conquistó y 100 años después se colonizó. O sea que hubo en los pueblos originarios el poder construir esa conciencia de lo que estaba pasando, luego que pasó, para poder pararse y defenderse ante el invasor. Ahora, es loco y peligroso, es muy loco y peligroso, educar a estas personas. Uf. Y más loco y peligroso es cuando fue Moreno a ese lugar a estudiar los primeros para ser sacerdote y se enamora de una chuquisaqueña. O sea, se casa
estudia y es un gran revolucionario, que en el próximo de Locos y Peligrosos terminamos hablando de qué pasó aquí. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después?